Hola Internet, ¿qué es esto? ¿Otro buen episodio de la serie en esta temporada? Así es, prueba de que el show aún nos puede sorprender gratamente, y era necesario luego de la racha de episodios mediocres que tuvimos y toda esa polémica del último capítulo. Mucho se ha dicho sobre el pasado de Moe y su origen. Su abuela es una bruja, tiene ascendencia holandesa, italiana, armenia y quién sabe cuántas más. Su padre era un fenómeno de circo, fue dejado en un campamento de verano por sus padres y así hasta la eternidad. Pero no fue sino hasta este episodio que conocemos de forma más certera de dónde proviene y quién es su familia. Específicamente su padre y sus hermanos, los cuales son estereotipos italianos. Espero que la serie no se meta en más problemas por esto. El show salta todos los créditos de apertura para ir a la escuela primaria, en donde todos sus estudiantes deben elegir un instrumento. Marsh se espanta ante la idea de la destrucción que puede causar su hijo con cada uno de ellos. Este elige un violín, y al revelarse que si el instrumento se daña, su padre debe pagarlo, Bart lo aterroriza. Homero se desespera cada vez más y más hasta que es él mismo quien lo destruye, y en vez de frustrarse, se siente liberado de una maldición y se va a celebrar. Mi única queja de esta primera parte es que aquí tuvimos al Bart Simpson super psicópata de estas últimas temporadas, no el que hacía bromas inocentes y que terminaba aprendiendo su lección de las primeras temporadas, sino el que hace cosas terribles deliberadamente. Por lo menos las reacciones de Homero fueron bastante graciosas, y todo este segmento sirvió de pretexto para llevarlo al bar de Moe. Allí, el tabernero recibe una llamada que lo altera tanto al punto de echar a sus parroquianos y cerrar su negocio temprano. Aquí tiene lugar una escena muy divertida con Homero y un perro callejero. No la voy a describir, pero debo decir que esta es la primera vez en mucho tiempo que la serie me hace reír de gran manera. Como si fuera un Uber, Homero llama a su esposa para que lo recoja. Ambos ven cómo Moe sale bastante enfadado del bar y deciden seguirlo. Lo encuentran en una bodega peleándose con un viejo. Luego de tranquilizarse, regresan al bar y Moe cuenta que su familia estaba en uno de los negocios más oscuros conocidos por el hombre, vendedores de colchones. El rey de los colchones, el negocio de su padre, Morty, tenía varias sucursales, para las que él y sus hijos grabaron varios comerciales. Pero el negocio no era solo diversión familiar, porque su padre quería que él saboteara la competencia, pero al ver que ésta se componía también de una familia, su lado sensible pudo más y no llevó a cabo tan nefasta tarea. Con lo que no contaba era con que la familia rival no era tan sentimental, y ellos sí sabotearon su negocio, por lo que su padre lo rechazó al quedar con solo 3 sucursales de todas las que tenía. Marsh dice que deben hacer algo para que se reconcilien. Increíblemente es Homero quien se comporta de manera sensata aquí, y le recuerda a Marsh que cada vez que se meten en los asuntos de los demás, nada funciona. No obstante, ella insiste e invita a la familia Sislak a cenar, y las cosas se tornan bastante tensas hasta que Marsh les muestra uno de sus antiguos comerciales, lo que calma sus ánimos. Morty revela que se retirará del negocio y que les dejará una tienda a cada uno de sus hijos. Todo parece estar bien entre los hermanos, pero Mart y Minnie sabotean la inauguración de la tienda de Moe. Este se cansa de ser compasivo y comienza a usar las tácticas típicas de los Sislak. Marsh va a buscar a Morty para que haga entrar en razón a sus hijos. Y al final se revela que este hizo todo a propósito para que Moe por fin tuviera las agallas de usar los insectos húngaros con los que iba a sabotear a la competencia en su juventud. Es muy divertido ver a Homero tratando de resistir decirle a su esposa, "Te lo dije". Y como hemos visto en todos estos años, Moe siente cierta atracción por Marsh y ella lo encuentra grotesco, al punto de evitar cualquier contacto físico con él. Pero es ella quien salva el día y tranquiliza a Moe dándole un abrazo, y al mismo tiempo hace que suelte el frasco de los insectos y arruine los colchones de sus hermanos.
Mientras pasan los créditos, se hace una parodia de una escena eliminada de la película Embriagado de Amor, en la que el fallecido actor Philip Seymour Hoffman replica una toma fallida de un comercial de una tienda de colchones de 1980. En la escala Max Power del 1 al 10, 10 es lo más alto, 0 el más bajo y 5 la media, así que yo le doy a este episodio un 8. Gran historia con un buen equilibrio de emotividad y humor. Voces invitadas con personajes que funcionan y que no son una triste excusa de un cameo. Y bastantes risas. Lo único que encuentro cuestionable es el segmento inicial y la actitud de Bart, pero por lo demás, otro pulgar arriba para la temporada 29. Algunos de ustedes han comentado que le están dando cierre a las historias de muchos personajes, como si supieran que la serie ya va a terminar. Por supuesto, esto no está confirmado y es solo una teoría, pero muchos de los finales de estos capítulos dan esa impresión. ¿Conservará Moe su negocio de colchones o todo regresará a la normalidad en el siguiente capítulo? Para mí sería interesante que conservara ambos. De día atendería el negocio familiar, dormiría un par de horas en uno de sus colchones y en la noche regresaría a servirles a sus amigos del bar, eso sería algo diferente. Y por supuesto me alegra mucho que se haya ignorado esa tontería de que Moe era hijo del Yeti, del nefasto episodio El Trapo de Moe. Ustedes saben quién escribió ese capítulo, ¿verdad? No necesito decirlo siquiera porque en el fondo de sus mentes ya lo saben, porque tiene toda su peste encima. Pero el capítulo del que hablamos hoy fue escrito por un par de nuevos integrantes del equipo creativo, Daniel Furlong y Zach Posner. Leí una entrevista que le hicieron al primero en un periódico de su natal Nueva York, y es grato ver que un verdadero fanático haya tenido la oportunidad de escribir un capítulo para la serie, y por lo que manifiesta en esa entrevista, entendió a la perfección el personaje de Moe y supo extenderlo a su familia, porque son exactamente como uno se los imagina, refiriéndome más a su personalidad que a su apariencia. Bien por el equipo creativo y bien por Matt Selman, que les encargó el guión. ¡Ey! Hay que reconocer también cuando hacen algo bueno, ¿no? En el siguiente episodio, el vuelo de la familia hacia Gainesville, Georgia, será desviado hasta Nueva Orleans. Lisa se verá obligada a recuperar su confianza como intérprete de jazz. Bart se interesará por el vudú y Homero por la comida local. Ya me preguntaba cuándo se mofarían de esas fotos que la gente se toma con la comida. Así es un nuevo episodio centrado en Lisa en el 2018. Quédense para la diversión. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Y si se fijaron bien, no hubo mención alguna de la madre de Moe. Hasta puede que haya potencial para una historia al estilo de Mamá Simpson, ¿por qué no? No está claro del todo si está viva o no. Porque con lo confusa que es la historia familiar de Moe, podrían inventar cualquier cosa.